Lo que pendejada también. ¡A tierra, soldados! ¿Conspiración? ¿Malditos? ¿Será que es un ladrón? Ay, pero que se parezca a Brad Pitt. Ay, sería maravilloso. ¿Ladrón? No, ladrón, no. Ay, mi vestido. Ay, mi vestido. Por el sagrado rostro de la patria, aquí estás. Usted tiene la guaca, ¿cierto? ¿Dónde la escondió? ¿Yo? Yo no tengo eso. Sí, hágase la guaca. ¡Ay! ¿Qué es que hacen aquí? ¡Me asustaron! ¿Que lo asustamos? No diga eso. Mejor su merced, ¿de dónde viene? ¿Qué hace por estos lados? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Estás tan bien? Sí, sí. Sí, sí, estamos bien. Solo que este par de viejas aparecen de la nada y lo asustan a uno, parecen espíritus. Sí, es verdad, parecen levitando. Y sí, levitando. Ay, levitando. Bien. Sí, ven, es un apagón común y corriente. ¿Qué espíritu ni qué carajo? Espíritus. ¿Y ustedes qué hacían ahí? Están como raras, ¿no? Escuchamos ruidos. Ay, eso fue un fantasma. Primero, la culpa la tiene Juana por estar buscando guacas donde no tiene que ir buscarlas. ¡Ay, ya, ya, ya! Oiga, cojan seriedad, seniles. Por estar pensando en guacas y lunas rojas y hechizos y pendejadas de esas, se la pasan gritando como una loca en todas las esquinas. No, yo no. Entonces es un ladrón. ¿De dónde vive ese ruido? ¿Un ladrón? ¿Ah? ¿Un ladrón? Ay, no, yo prefiero un fantasma. ¡Ay! ¿Qué fantasma? Ya sé que es el espíritu del pobre animalito, la bestia que no lo enterraron. El espíritu del animalito está de aquí, pero como toda la casa. Usted no tiene idea de qué es lo que está pasando acá. Esto sí me parece raro. Ay, ve, ¿nuevo uniforme? Ya era hora que se modernizara, mijita. Qué cuatro horrible. Asómense. Vean, el vecino está acabando y está enterrando algo. ¿Está acabando de algo qué? El vecino, ¿y por qué? ¿Aquí? ¿Qué tan raro? Se armó la guerra, soldados. Y nos está invadiendo el enemigo. ¡A las trincheras! ¡Ay, qué berraquera! Lo que me faltaba, pues. ¿Qué? Buenas noches, momias. ¡Venga, ven, ayude! Ay, ¿qué le pasa? ¿Está senil? ¿Ah? ¿Usted quiere que va a ensuciar mi ropa y mis manos? No, señor. No, pues, ¿qué haremos? ¿Y usted qué? ¿Ah? ¿Qué? Venga, 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 dígame una cosa. ¿Qué quiere? ¿Y usted quiere hacer con una semilla? Diga. Pues nada, estaba poniendo unas materas. A ver quién se muere primero, si los ustedes o las matas. Igual, para dejar un recuerdito ahí de su ausencia. No, yo sabe que yo me voy. Porque estos par de momias ya saben es que huelen a formol. Nos vemos. Hasta luego. ¿Ah? ¡Nos vemos! A llamar al sepulturero, más bien yo.
Joder, pucha. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se rompió el fantasma! ¡Ay! 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 ¡Mi primero! ¡Fantasmas! ¡Ay! ¡Ay! Ya les dije que los fantasmas no existen. Si la casa suena es porque es vieja. Y lo de la luz era un corto que ya arreglé. O sea, ni los soldados. La vida es dura. Yo no les voy a durar toda la vida. Más bien váyanse a dormir. Viejos canchosos. Uno queriendo dormir y ustedes gritando a toda hora. Ay, no, 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 no. Qué vergüenza. Qué oso tan horrible. Ay, qué ridículo, por Dios. No puede ser que esto hubiera sido pura sugestión. Y todo por estar haciéndole caso a esas mañas y a esas pendejadas de Chucho. Agüeros y pendejadas. Usted definitivamente sí es un bicho muy raro. Ay, no, 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 no. Ay, no. Ay, esto me recuerda cuando yo era joven. ¡Ay, joven y bella! Y me fumé una cosa metida en una manzana. Todo sea por esta casa. ¡Ya voy! Francisco. Hola, Juanita. ¿Cómo estás? Bien. Cuénteme usted qué está haciendo. Ay, no, Francisco, sentada en la cama pensando que qué vamos a hacer. En 3 días nos quitan la casa. Ay, no. Ay, no, oiga eso, por Dios, yo no sé. Si fuera por mí, yo vendía este cuerpito. Pero mire, me veo como vieja ya. ¿Sí? ¿Y? Nada. Ay, no, no. Ay, Francisco, hasta funcionaría. Vendemos el cuerpo, nos ganamos un poco de dinero y de paso nos ponemos en forma. Ay, no. No, es en serio, Juana. No hable de esas cosas. Que hiciéramos una rifa, no, cualquier cosa. ¿Una rifa? Ay, Francisco, por Dios, ¿pero qué vamos a rifar? ¿Una papa? ¿Un plato?
si de milagro tenemos para sostenernos. No, 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 usted está equivocada, mijita. Mire, usted puede ponerse a hacer una escultura de esas que hace usted y se vende como usted las vende. Por ejemplo, Chucho, con todas esas cosas que hace así, todas esas cosas que hace él, no sé, y eso se vende. Y, por ejemplo, yo me invento otro vestido, por ejemplo, de la reina Isabel con un sombrero así, cualquier cosa. Algo se tiene que vender. No, Francisco. Ay. Juana. Sí, aquí estoy, siga. ¿Y qué vamos a hacer con lo del otro día? ¿Otro día? ¿De qué otro día habla? No, no, con lo que pasó de la luna roja y que trajo, yo sabía que iba a traer malas energías, energías muy pesadas y malos pensamientos. ¿Energías? Sí. ¿A eso ya le dicen energías, Juana? Yo lo que vi fue como una orina salvaje. ¿No sería eso? Ay, yo no sé qué me pasó, ¿verdad? Pero, ¿y si soy enferma de incontinencia? Sí, debe ser eso. ¿Incontinencia? Yo puedo ir a hablar con los viejos. Esto está muy raro, muy, pero muy supremamente raro. Chao, permiso. Silvio Boris, casi se da cuenta, Francisco. Usted no vuelva a hablar de eso. No, ya da igual. Yo no me acuerdo en dónde dejé la guaca. ¿Qué? Ay, no, Doris. ¿Pero tiene más memoria un pez? ¿O es que me está diciendo mentiras? En ningún momento. En realidad, no me acuerdo. No, 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 no. Yo aquí lo que estoy sintiendo es una energía muy pesada. Es que eso no se puede perder así, sin más. Tanto dinero. A no ser que alguien lo tenga. No, 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 no. Es que no me acuerdo. No, 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 Doris. Vamos a buscar con tranquilidad. Camine, vamos. Y va haciendo memoria. Tiene que acordarse, Doris, por Dios.